Bienvenidos a la Universidad de Ciencias Humanidades, bienvenidos a su nueva casa, bienvenidos a su nueva familia, la cual comenzarán a construir de ahora en adelante. Bienvenidos a su nueva etapa, una nueva etapa en su vida, a un nuevo reto, el reto de construir una vida diferente. ¿Cierto? Y para ello estamos aquí en la Universidad de Ciencias Humanidades para apoyar y poder en forma conjunta permitirles alcanzar las metas que se han propuesto. Para nosotros es una gran responsabilidad que ustedes hayan confiado su formación profesional universitaria. Esperamos cumplirlo y cubrir sus expectativas con la mayor satisfacción posible. Hace algunos meses ustedes tuvieron que elegir una universidad para seguir una carrera universitaria. Fue una elección trascendente. Ustedes confiaron en la UCH y nosotros aceptamos y nos sentimos comprometidos con su formación profesional. Tienen que hacer un trabajo de investigación para el bachillerato y luego otro trabajo más para el título profesional. Entonces, tienen obligatoriamente que hacer dos trabajos de investigación para obtener el título profesional. Eso es la realidad ahora. Para eso la universidad se ha organizado, ¿no? A nivel de asignaturas existe toda una línea que desde el primer ciclo hay cursos que les van a ayudar a que ustedes puedan hacer un trabajo de investigación y de esa manera, al llegar al octavo, noveno, décimo ciclo, terminen con un trabajo de investigación que les permita obtener tanto el grado de bachiller como el título profesional. Palmas para recibir al elenco de danzas de nuestra universidad. Querido invitar a algunos egresados para que puedan darnos a conocer sus experiencias y sepan, puedan conocer ustedes qué puede suceder de aquí a 5 años cuando acaben sus carreras. Cuando yo ingresé era el año 2012 y me recuerdo entrar con mucho entusiasmo y sentía que todo era muy nuevo para mí, porque llevaba cursos como filosofía, psicología, danza, teatro, cine, y yo decía, ¿Por qué llevo todos estos cursos, ¿no? ¿De qué me van a servir en el futuro? Yo solamente voy a ser pedagoga, educadora. Pero fui descubriendo que eso era la universidad, nutrirnos de aprendizajes universales, desarrollar en nosotros al máximo nuestras capacidades para formarnos como seres íntegros. De repente te vas a quejar al inicio de los cursos de cultura. De repente dices, oye, yo soy ingeniero, soy full matemáticas, o soy alguien con mucha introspectiva social, no me gusta hablar, créeme que te vas a morir de hambre en este mercado, ¿eh? Así te lo digo de frente, si no quieres hablar y eres un profesional, estás muerto, como ingeniero no lo haces. Simple y sencillo, el mercado recibe a las personas que trabajan en equipo, el mercado recibe a gente preparada con la capacidad para seguir aprendiendo, el mercado recibe a gente con la capacidad para pararse frente a un micrófono y decirles, tengo 27 años, he pisado 8 partes del mundo.
estoy acá y pues me la recomendaron. Mi tío también es contador y él fue el que me inspiró. Pues. Me ha gustado mucho su malla curricular, he visto los cursos. A diferencia de otras universidades, no es que muchos lleven otros temas que no vamos a abarcar en nuestra carrera, sino que desde los primeros ciclos ya vamos llevando temas que es lo que vamos a crecer en nuestro futuro. Desde muy niña me ha gustado enseñar y tengo paciencia con los niños. Mi familia tiene, mi tía es enfermera, mi prima es enfermera y como que esa vocación está dentro de mi familia, pues, ¿no? Y decidí enfocarme en lo que es esa carrera. Bueno, yo escogí la UCH por el prestigio que tiene y todos los beneficios que brindan a los estudiantes de todos los universitarios que están acá, ¿verdad? Tengo varios amigos que han estudiado aquí, me han recomendado UCH, que es una excelente universidad. Los profesores también son muy buenos. Hola, me llamo Anderson Mego Ricopa y soy de la Facultad de Contabilidad. Decidí estudiar en la UCH porque tengo amigos que han terminado la carrera acá y creo que les está yendo mejor de lo que yo podía pensar, ¿no? Yo estudio la carrera de enfermería. La verdad, les invito a que sigan viniendo a estudiar. La universidad es muy buena y bueno, estudio enfermería porque me gusta. Siento que es mi vocación. Por los beneficios que tiene. Yo ahorita estoy en la selección de fútbol acá en la UCH y me están apoyando y me interesó mucho la carrera de educación. Me presentaron muchas propuestas de personas que ya estuvieron acá y me dieron buenas referencias. Hasta el momento me gusta cómo los profesores enseñan y de verdad transmiten lo que es la docencia. ¡Medieval!